Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy por fin les voy a compartir el paso a paso para tejer a Sans. El video consiste en lo siguiente: es tanto el muñeco base, el muñeco que es el cuerpo, el short, las pantuflas y el hoodie, al igual que cómo bordar lo del ojo. Así que bueno, espero que les guste, pero sobre todo regresar al canal para seguir viendo el contenido que les voy compartiendo en el mismo. Así que sin más, comenzamos. Entonces vamos a empezar con el cuerpo. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente, conforme a lo que está aquí en este ejemplo, ¿ok? Va a ser el color negro para el short, azul para el hoodie, blanco, como no tengo de este mismo. Este mismo, pues voy a utilizar este que es un poquito como de barbitas. Entonces voy a utilizar este. Y también el color blanco para lo que viene siendo el cuerpo. Y para los detalles que son estos, el corazón azul, los ojitos y el bordado, vamos a utilizar, bueno, para el azul voy a utilizar esta que es una hilaza. Es un color un poquito, pues no sé qué color sea, pero es una azul. No, de hecho no tiene, nomás tiene el número 3346. 3346. Pero pueden utilizar el color que ustedes quieran o hilo de coser. Y para lo que es los bordados y los ojos, pueden utilizar igual. Pues bueno, yo voy a utilizar este que es el fino del número 10. O también pueden utilizar este otro que es un poquito más grueso para los ojos o para los bordados. Pero les recomiendo este. Igual, si no tuvieran, pues usan hilo de coser en color negro. Nada más ponen diferentes hebras para que se vea más grueso. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Empezamos con lo que viene siendo las piernas, de las piernas hacia arriba. Las herramientas que vamos a utilizar es unas pinzas por si se nos atora la aguja lanera que vamos a necesitar, algunos alfileres para ir colocando lo que son las piezas, tijeras, el gancho. Yo voy a utilizar un gancho de 3.25 milímetros, pero igual pueden tejerlo con un gancho más pequeño. Y también vamos a necesitar el relleno sintético, que se me olvidó mencionarlo antes. Muy bien, y una aguja. Pues sí, ya dije lanera, ya sea para bordar también, para utilizar el hilo más delgado. Bueno, ahora sí, ya dicho las herramientas, vamos a tomar nuestra herramienta principal que es el gancho y el estambre color blanco. El estambre que estoy utilizando es 4 o es medio, que también se conoce como medio. Y también vamos a necesitar un marcador. Pero si no quieren utilizar el marcador, les voy a enseñar con este patrón sin el marcador. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que es el patrón. Los puntos que se van a utilizar aquí va a ser anillo mágico, cadena, punto bajo, aumento, disminución, punto deslizado y pues ya, eso sería todo. Aproximadamente nos va a llevar 2 horas, pero obviamente vamos a hacer un poquito de, vamos a reducir el tiempo aquí en lo que es en el video, ok. Yo les voy a decir cómo van a tejer la primera vuelta y luego la segunda, y así. Muy bien, bueno, vamos a comenzar a hacer nuestras piernas y vamos a tomar el hilo de color blanco, nuestro marcador de vueltas. Si es que lo tienen, si no, pueden utilizar una libreta con una lapicera. Vamos a hacer un anillo mágico con 5 puntos bajos. Hacemos el primer punto que es un punto de refuerzo, que este no cuenta como punto bajo. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Si no tenemos marcador, como les mencioné, esta vez les voy a enseñar, si no tienen marcador, cómo pueden hacer su marcador dentro del tejido. Vamos a jalar. Ahora bien, vamos a tomar el punto número 1,
del que tejimos en la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto deslizado y una cadena, y este lo vamos a apretar muy bien. Y aquí mismo vamos a hacer un aumento. Y esta vuelta número 2 vamos a terminarlo con 10 puntos bajos. Aquí ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora, aquí donde hicimos el punto número 1 de la vuelta anterior, de esta vuelta, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a apretarlo y una cadena para subir, y la vamos a apretar también. Y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y si se fijan, ya este es nuestro marcador, porque está más arriba que los demás. Entonces vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Aquí mismo vamos a hacer 2. Ahora vamos 3, es un punto bajo, un aumento, 4, 5 y así hasta acabar la vuelta. La secuencia es un punto bajo, un aumento y tenemos que terminar con 15 puntos. Un punto bajo, de la 4 a la vuelta número 6. Esta es la vuelta número 4 que voy a tejer. A la vuelta número 6 se tienen que tejer 15 puntos bajos. Aquí ya terminamos la vuelta número 6. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 7. Todas las vueltas las vamos a hacer así, ¿ok? Cuando pasemos a la siguiente vuelta vamos a hacer un punto deslizado. Jalamos o apretamos, mejor dicho, porque jalar se oye medio brusco. Y una cadena para subir, y ahí mismo vamos a tejer el punto bajo. Y esto ya nos va a dar la siguiente vuelta, que esta es la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 8, a la vuelta número 13, se tejen 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos a tejer 4 vueltas más, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 vueltas más de 12 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminamos la vuelta número 13. Ahora lo que vamos a hacer es subir a la siguiente con un punto deslizado y vamos a jalar la cadena aquí, igual, ¿ok? Ahora bien, vamos a unir la segunda pierna, porque recuerden que tenemos que tejer dos piernas iguales. ¿Ok? Para unir la pierna, pues solamente ustedes aquí deciden si le ponen una cadena o dos cadenas. Aquí se los voy a hacer igual que hice este, ¿ok? Y en este yo no hice división, así que solamente vamos a tomar nuestra aguja y aquí mismo donde terminó vamos a colocar nuestro gancho. Bueno, vamos a acomodarlo aquí para que se vea. Aquí jalamos una cadena, jalamos o apretamos y aquí ya vamos a empezar a hacer nuestra vuelta, que este es el primer punto de nuestra vuelta. Y aquí vamos a tejer 12 y 12, 24 puntos toda esta vuelta, ¿ok? Porque vamos a juntar las dos piernas. Entonces vamos a tejer 24 puntos bajos. 1, punto deslizado, una cadena para subir, ¿ok? Una cadena para subir. Y vamos a tejer de la vuelta, la número 15 a la 24, vamos a tejer 24 puntos bajos. De la vuelta número 15 a la 24, 24 puntos bajos. Muy bien, aquí ya tejimos las 24 vueltas.
Aquí ya están las 24 vueltas que hemos tejido y ya rellenamos nuestro muñeco, lo que hemos tejido. Ahora la vuelta número 25. Vamos a pasar a la vuelta número 25. Y vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a hacer el punto deslizado, la cadena y vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución. Esta va a ser la secuencia para toda la vuelta. Al final tenemos que tener 18 puntos bajos. Repito, un punto bajo, dos puntos bajos y una disminución. ¿Okay? Y vamos a terminar con 18 puntos bajos la vuelta número 25. Ya llegamos aquí al final de la vuelta número 25, que tejimos 18 puntos bajos toda la vuelta. Ahora, a continuación, vamos a tejer la siguiente secuencia para la vuelta número 26. Vamos a unir aquí con un punto deslizado una cadena y la vuelta número 26 la vamos a tejer con la siguiente secuencia: un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos bajos. Bueno, aquí ya terminamos la vuelta número 26. Ahora vamos a tejer la vuelta número 27. La vuelta número 27. Y esta vamos a tejer 12 puntos bajos. Ok, aquí a partir de aquí ya se empieza a tejer la cabeza, ¿ok? Ahora vamos a hacer 12 aumentos en la siguiente vuelta. Dos puntos bajos en cada uno de los puntos siguientes para la vuelta número 28. Ahora, para la vuelta número 29, vamos a tejer un aumento y un punto bajo. Esto lo vamos a repetir 12 veces. 12 veces. Y la vuelta la vamos a terminar con 36 puntos bajos. Vamos a tejer de la vuelta 30 a la 37, 36 puntos bajos. Para la 38, vamos a seguir la siguiente secuencia. Vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4. Y ahora nos toca hacer la disminución. Tomamos 2 puntos bajos y los pasamos con una lazada. Entonces aquí ya sería la primera secuencia. Lo vamos a repetir esto 6 veces. Al final de la vuelta nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Muy bien, para nuestra vuelta número 39 vamos a tejer la siguiente secuencia: 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Para la vuelta número 40, la secuencia va a ser 2 puntos bajos y una disminución. Esto se repite 6 veces y la vuelta nos quedará con 18 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta, que es la número 41, vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la vamos a tejer 6 veces y vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Recuerden ir rellenando su muñeco para que eviten problemas después, ya que está más pequeño el círculo de la cabeza. Ahora, la última vuelta, que es la número 42, vamos a tejer 6 disminuciones.
para cerrar y la cadenita. Ahora bien, cortamos una hebra larga. Muy bien, vamos a cerrar el círculo del centro. Vamos a tomar nuestra aguja estambrera. Y estos círculos, o sea, siempre se los repito en cada uno de los videos que hago. Bueno, recientemente. Vamos a acomodar aquí el relleno. Nosotros vamos a ir acomodando. Si creen que le hace falta, es momento para que se lo pongan. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer para cerrar el círculo como un anillo mágico es que vamos a tomar la hebra de enfrente, del enfrente hacia nosotros, ¿ok? Y vamos a ir jalando para que se vaya cerrando. Me imagino que ustedes ya a esta fecha ya saben ese proceso para que se cierre muy bien lo que es la parte de arriba. Muy bien. Aquí yo solamente le voy a hacer un pequeño nudito. Nos pasamos de un lado hacia otro para rematar y quitar la hebra sobrante. De aquí para acá. Y ya cortamos. Jalamos poquito para que se esconda. Y con un palito vamos acomodando. Muy bien. Aquí está. Ya llevamos la mayor parte del proceso para hacer nuestro sans. Ahora bien, vamos a hacer lo que son los brazos. Para hacer los brazos vamos a tejer lo siguiente. Tenemos que hacer dos piezas. Vamos a tomar nuestro estambre de color blanco. Y la primera vuelta le vamos a poner 5 puntos bajos. Espero que vayan apuntando los puntos, chicos. Igual abajo en la descripción les voy a ir diciendo en dónde es que se empieza a hacer los pies, el torso, la cabeza, los brazos, la colocación de los ojos, el bordado, la camisa, etcétera, ¿ok? Para que no se me desanimen. 1, 2, 3, 4, 5. Así, si ustedes detienen un poquito su tejido, van a hacer sus tareas o sus quehaceres en su casa, regresan. Les recomiendo que apunten dónde se quedaron, en una libreta, en un papelito, y regresen al video y continúen con la siguiente parte. Así pueden checar abajo en la descripción en qué parte se quedaron para así poder continuar. Bueno, cerramos nuestro anillo mágico. Ahora, la segunda vuelta vamos a tejer 5 aumentos. Vamos a hacer lo mismo que en la anterior, en la pieza anterior. Vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. Y ahora bien, vamos a tejer los 5 aumentos. Esta segunda vuelta vamos a terminarla con 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 5 veces. Va a terminar en 15. Vamos a seguir a la vuelta número 4. Y vamos a tejer lo siguiente. 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Esto está haciendo como si fuera el puño de la mano. 1, 2 y una disminución. Esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos, porque al final que hagamos esta secuencia 3 veces tenemos que terminar con 3 puntos bajos. Aquí 1, 2 y 3. Ahora bien, seguimos con la vuelta número 5. De la vuelta número 6 a la vuelta número 11, vamos a tejer 12 puntos bajos. Muy bien, ya llegamos a la vuelta número 12. Para la vuelta número 12 vamos a tejer lo siguiente. Un punto bajo.
un punto bajo y una disminución. Aquí vamos a ponerle un poco de relleno, pero no mucho. Solamente en la parte como que viene siendo la muñeca o la mano de nuestro amigurumi. Porque la parte de arriba no la queremos tan rellena. Así. Algo sencillito. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a pasarnos a la vuelta número 13. Con 8 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a apachurrar el tejido. Y vamos a pasar por ambos lados y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora dejamos una hebra lo suficientemente larga para unirla al cuerpo. De esta manera. Entonces vamos a terminar el segundo brazo y continuamos con lo que viene siendo los detalles de nuestro esqueleto. Bueno, aquí ya terminamos los brazos. Ahora para la unión de los bracitos, yo en el video anterior que tejimos a Paco y a Lidia, les mencionaba que esta parte de aquí, donde nosotros terminamos el tejido, es recomendable que sea la parte que va hacia atrás, que es esta, ¿ok? Entonces ya podemos poner como soporte unos alfileres, ¿ok? Doki. Y vamos a unirlos en estos puntos, 1, 2, 3 y el 4. Entonces tomamos nuestra aguja, si se alcanza a ver ahí, más o menos, sí. Y vamos a tomar el de aquí, uno, que es por la parte del cuello. Después tomamos esta otra, dos. Ok, vamos por la tercera. Y por último, en la número cuatro. Los cuatro últimos puntos bajos que hicimos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ahora nos vamos a ir por la parte de atrás. Y vamos a hacer un pequeño nudito aquí. Para hacer el remate. Y vamos a esconder el resto del estambre y cortamos el exceso. Jalamos y cortamos. Ya nosotros de preferencia una aguja o un palito de madera, hacemos esto así, donde jalamos mucho para que no se vea el hueco, ¿ok? Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza del brazo. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro muñeco. Esta es la base de nuestro muñeco, de nuestro Sans. Para los ojos voy a utilizar este. Y un gancho más delgado. Voy a utilizar este que es el 2.5. El que estoy tejiendo son 3.25. Entonces voy a utilizar el 2.5. El estambre negro es más complicado para explicar porque pues, es negro. Y es más difícil de distinguir los puntos. Entonces vamos a colocar 6 puntos bajos en este anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Cerramos nuestro anillo mágico. Y ahora vamos a unir con un punto deslizado. Déjenlo cuento. 1, 2, 3, 4, 5 en este. Pero siempre el color oscuro es más trabajoso para tejerse. Un punto deslizado y con una cadena.
Vamos a colocarlo encima de nuestro muñeco y si ese nos parece el tamaño perfecto para nuestro muñeco, así lo vamos a dejar. Por eso, si ustedes utilizan el color, el estambre un poco más delgado, tal vez lo hagan de 8 puntos o hagan dos vueltas. En este caso, yo lo voy a dejar así, con 6 puntos bajos en un anillo mágico. Vamos a cortar una hebra larga porque es con el que lo vamos a bordar. Lo vamos a unir a nuestro muñeco. Voy a poner un alfiler solamente como referencia de que va a ir aquí. ¿Ok? Muy bien. Este es el ojo izquierdo. Bueno, para tejer el ojo del lado derecho, bueno, más bien el izquierdo. Lo vamos a tejer con el centro. Si se acuerdan, este muñeco tiene como fuego azul en su ojo. Hay dos opciones, ¿ok? Pueden bordarlo o pueden tejerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar la hilaza de color azul. Vamos a hacer un anillo mágico. Y en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Seis puntos bajos. Uno. 2, 3, 4, 5 y 6. En esta última vamos a hacer el cambio de color sin soltar el color azul. Tomamos y hacemos esto. Ahora. Este hilo pequeño se une con el más grande. Así. Vamos a hacer un pequeño nudo. Sin jalar mucho para que no se nos zafe el tejido. Lo quito aquí. Bueno, ahora jalamos donde tenemos el anillo mágico y lo cerramos. Ahora bien, con la hilaza o el hilo de color negro. Vamos a hacer lo siguiente. Ay, perdone. Vamos a tomar el primer punto. Nada más déjenle agarro aquí bien porque ya saben que cuando apretamos los estambres. Ay, ay, ay. Vamos a hacer. Ay, ay, ay. Así, con cuidadito. Vamos a hacer el punto deslizado. Vamos a hacer una cadena. Jalamos. Y aquí vamos a tejer solamente puntos deslizados. Uno. Si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver. Dos. Tres. 4, 5 y 6. Muy bien, en este último, ya con nuestra aguja o con nuestro gancho, así, vamos a hacer punto deslizado y una cadena para cerrar. Y aquí ya nos queda como la pupila de color negro. Esto que se ve aquí, no se preocupen, porque al momento de nosotros vamos a bordar, se va a esconder. Entonces, cortamos una hebra larga de color negro y dejamos una hebra larga del color azul. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer el siguiente detalle, que es la llama, que solamente es un pequeño bordado, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí los ojos. Este es uno, este es otro. Ok, ya tenemos el segundo ojo. Ahora vamos a colocar lo que son las costillas. Para las costillas vamos a utilizar este estambre que es el más, un poquito, bueno, el medio de los tres que les mostré. Vamos a cortar una hebra muy larga para lo que vamos a hacer a continuación va a ser las costillas. Aquí es su imaginación, la verdad. Yo los puse así, pero igual si quieren bordarlo, está bien.
con el gancho, con como ustedes quieran. Yo aquí solamente puse pequeñas rayitas, 1, 2, 3, 4, 5, podrían ser 6 porque se supone que son 12, ¿verdad? Y la parte de en medio ya nada más le puse el corazón. Entonces voy a tejer de aquí hacia arriba. Ay, 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 me voy a apoyar de las pinzas. Está bien si queda aquí. Ahorita lo vamos a esconder. Y vamos a tejer en la parte de en medio, así. Vamos a hacer como un pequeño bordado. Muy bien. El siguiente, vamos a tomar dos puntos o dos vueltas y otra vez vamos a jalar otra vez hasta llegar a este punto. Háganlo lo más derechito que puedan. Muy bien. ¿Sí se alcanza a ver? O más o menos. Ay, a ver, ¿qué hice aquí? Hay que revisar qué hicimos. Ok, ahí está. Ahora bien, nos vamos a pasar de este lado. Podemos dejar uno o dos. En este caso que sea un poquito grueso, nada más vamos a dejar uno. Y vamos a hacer 1, 2, 3, de 3 puntos cada una de las costillas. Nos brincamos a la siguiente. Vamos a dejar un espacio de una, como decir, una hilera, un renglón, que es este. Nos vamos a pasar al siguiente. Quito aquí. Y aquí igual, pasamos aquí y nos vamos al siguiente. Ahora de aquí nos vamos al siguiente y va a ser menos, si se fijan, porque se va reduciendo las costillas. Aquí. Y la última la vamos a colocar aquí. Ay, ay. Muy bien. Ahora vamos a pasarnos, nada más vamos a hacer un puntito. Y de aquí nos vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar de un lado a otro. Si les parece que se ve muy separada, solamente tejan otro en la parte de aquí en medio. Casi siempre la primera hay que ponerle un poquito de... Si se les complica, como a mí ahorita aquí, volteamos el tejido. Y nos pasamos a la siguiente. Dejen ver cómo le voy a hacer aquí. Muy bien. O sea, así se puede. Si utilizan una aguja un poquito más chiquita, pues sí van a poder mejor. Okidoki. Ahora aquí bien, nos vamos a pasar 1, 2, 1, 2. Y nos vamos al siguiente. Más para acá. Este es el siguiente. Pasamos para acá. ¿Saben qué? Que si sí hay que tejerle. Aquí me parece que se fue muy para allá. Entonces,
Hay que volverlo a poner. Ya, mejor. Yo creo que sí le vamos a tejer aquí una, oigan, ¿verdad? Para que no se vea tan pelón. A ver si no me pasé de costillas. ¿A ustedes qué opinan? Parece que no. Muy bien. Ahora nos vamos a ir para atrás. De preferencia acá donde están un poquito los huecos más grandes. Para empezar a hacer lo que es el remate. Ahí está. Con la aguja. Hay que esconder los hilos. Y este mismo. Lo vamos a esconder. Ahorita les voy a decir cómo. Primero metan la aguja y después ensartan la aguja y jalan el estambre o el hilo y ya. Volteamos, hacemos el remate. Igual, como les digo, jalen un poquito para que este al mismo tiempo que se regresa se esconde. Bueno, ahora voy a unir los ojitos, voy a unir los ojos y ahorita les enseño cómo hacer la nariz y la sonrisa. El corazoncito se va a hacer con este mismo. Déjenme les digo de una vez. Tomamos la hilaza de color azul. Hacemos primero tres cadenas. Vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Tomamos una lazada y vamos a tejer un doble crochet. Triple crochet, perdón. Uno, dos, tres. Después un doble crochet o un punto alto. Uno, dos. Después un medio punto alto. Después un punto bajo. Después un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena. Y ahora el punto alto, vamos de reversa. Un punto bajo, medio punto alto. A ver, espérenme. Medio punto alto. Un doble crochet o un punto alto. Y luego un triple crochet o un punto alto, doble alto, dos, y luego tres cadenas, una, dos, tres, y ponemos un punto deslizado y una cadenita. Cortamos el hilo, dejamos una hebra larga porque lo vamos a unir al cuerpo. Lo vamos a jalar aquí en el más pequeño. Jalamos este, ok, y jalamos este, el más pequeño, y aquí está nuestro corazón. Este corazoncito es el que va a ir aquí. Voy a colocar con una alfiler para saber que aquí va. Ahora bien, ya ahorita voy a bordar los ojos, que esto ya ustedes lo van a hacer. No hay necesidad que les diga cómo, pero igual solamente vamos a pasar la aguja alrededor de cada uno de los puntos de los seis que hicimos y va a quedar así. Ahorita vamos a ver y ahorita ya empezamos a hacer la nariz y la boca. Ya saben que en esto de los videos, por alguna razón, hay una parte que o se acaba la pila o se llena la
memoria y no se alcanzó a explicar. Pero para hacer aquí la llama, recuerdan que hicimos la pupila tejida con la hilaza y solamente yo bordé como pude y como, como sé la parte de la llama. Para bordarla solamente pasé de un lado hacia otro, rellenando la parte oscura que queda del ojo. Y eso sería todo. O sea, no es difícil, es muy sencillo. Tal vez lo complicado es hacer la pupila. Pero igual, como les dije, si ustedes quieren, pueden poner este, ¿cómo se dice? Un bordado, un rococó o algo, y ya quedaría la pupila. Bueno, muy bien, ahora vamos a tejer lo que es el hoodie. Para el hoodie vamos a utilizar el color azul, como este. Y lo primero que vamos a tejer van a ser 17 cadenas, ¿ok? Vamos a tejer 17 cadenas, esa va a ser nuestra base. Ya tenemos aquí las 17 cadenas. Ahora, a ver, dejen ver. Sí, 17 cadenas. Ahora vamos a tejer en la segunda cadena vamos a hacer un aumento. Después vamos a tejer 14 puntos bajos y después un aumento. Esta parte de aquí viene siendo el cuello de nuestro hoodie. Vamos a tejer de arriba hacia abajo. Y en su mayoría los aumentos en la ropa va a ser al final de cada vuelta. ¿Ok? Bueno, ya vamos a llegar aquí. En la última vamos a hacer un aumento. Una cadena para subir, volteamos y vamos a tejer a continuación en esta vuelta. Ahora vamos a tejer dos puntos bajos. Uno, dos. Y ahora vamos a tejer 5 cadenas al aire. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a brincar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto vamos a empezar a hacer nuestros puntos bajos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Este es el primero. 1, 2, 3, hay más para acá, ¿verdad? 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Nos brincamos 4. 1, 2, 3, 4. Y en este vamos a terminar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Muy bien, ahora tejemos una cadena, volteamos nuestro tejido y esta parte de aquí es la que va a ser para las mangas. Ahorita les voy a mostrar. Esta parte de aquí, la que tejimos al principio, vendría siendo el cuello. Okidoki. Y estas son las mangas de nuestro hoodie. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a tejer todo lo que viene siendo la parte de abajo del hoodie. Muy bien. La siguiente vuelta. Esto lo pueden hacer en todos los amigurumis que quieran, cuando le vayan a hacer ropa. Este es muy básico. Entonces, en la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos en el primero, que sería un aumento. 1, 2. Y ahora vamos a tejer los primeros
5 cadenas. ¿Se acuerdan que tejimos? Vamos a tejer en ellas. Vamos a tejer uno, los dos primeros que tejimos. Y ahora en la parte de aquí arriba vamos a tejer las, en los puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las 5 cadenas que habíamos tejido al aire. ¿Ok? Okidoki. Ahora vamos a tejer los 6 puntos. 1, 2, que corresponden a la espalda. 4, 5 y 6. Y otra vez, en las 5 cadenas, vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y recuerdan que terminamos con 3. 1, perdón, con 2. 2. Y vamos a hacer un aumento al final. Aquí. Muy bien, ahora las siguientes vueltas vamos a tejer 4 vueltas más de 24 puntos. Aquí hicimos la primera. Ustedes si pusieron demasiado relleno y que se les hizo un poquito más gordito, pues sería cuestión que ustedes fueran aumentando. Pero recuerden que tienen que aumentar al final de cada una de las vueltas. Yo en este caso, como son 24, quiero mostrarles aquí. Quiero que quede aquí. ¿Ok? Que quede un poco abierta para que se vea el corazón. De lo contrario, hay que cerrar un poco más. ¿Ok? Esta es la parte de aquí. Acuérdense. Esta es la parte de aquí. Entonces, vamos a hacer más puntos hasta abajo para terminar con el tejido. Muy bien, aquí ya tejimos las 5 vueltas más. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un pequeño como resorte. ¿Y cómo lo vamos a tejer? Vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2, para subir el tejido. Y vamos a dar la vuelta. Tomamos una lazada y por la parte de atrás vamos a tomar el punto y vamos a tejer medios puntos altos. Después por enfrente. Toda la vuelta la vamos a tejer así, alternando una vuelta por atrás y una vuelta por delante. Les voy a volver a explicar. Tomamos la lazada. Después, este ya lo hicimos por atrás. Este vamos a tejerlo por delante. Tomamos el punto, así. No es ni así ni por atrás. Es todo el punto por enfrente. Y tejemos el medio punto. Después, por atrás, tomamos el punto de atrás. Y lo pasamos hacia atrás. Otra vez. Por delante. Aquí el asunto es poner el gancho por delante y por detrás. Y esto es lo que nos va a ayudar a hacer un pequeño como resorte al final de nuestro juri o nuestra chamarra. Así lo vamos a tejer toda la vuelta hasta terminarla. Muy bien. Ahorita la terminamos y ya nada más vamos a hacer un filito alrededor para lo que es nuestra chamarra. Muy bien, aquí ya terminamos. Miren si se ve que aquí. Aquí ya terminamos y se fijan, se ve como si fuera el resorte de una chamarra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una cadena. Y aquí mismo vamos a ir tejiendo puntos bajos todo alrededor. Todo alrededor. Muy bien, aquí
ya lo terminamos, ya así va a quedar lo que viene siendo el hoodie. Aquí ya nada más vamos a cortar, vamos a jalar y ahorita lo vamos a esconder. Este es el del principio, lo recortamos y así es como va a quedar. Ahora vamos a hacer las mangas. Vamos a tejer 14 cadenas, 12. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1, 2. Si se alcanza a ver bien, se ve borrosillo, ¿verdad? Ahí está. 2. Esto es lo que va a ir aquí. Aquí, en la manga. Entonces, vamos a tejer una cadena más para subir el tejido. Volteamos y vamos a hacer un aumento. 1, 2. Y vamos a tejer posteriormente 9. Sí, ¿verdad? 9 puntos bajos. Subimos con la cadena. Y ahora vamos a tejer las vueltas suficientes para que otras 3 vueltas más, para que llegue una. Aquí lo vamos a poner, miren, déjenles explico. Vamos a colocar nuestro bracito. Ay, me equivoqué. Aquí va. Ok, aquí van los brazos. Aquí. Este es nuestro hoodie. Aquí vamos a poner esta parte de aquí. Y ahora vamos a tejer 4 vueltas más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 12 puntos. 4 vueltas más. Aquí ya hicimos la cadena. Ahora tejemos 4 vueltas más. Si les parece que queda un poquito apretado, en la última tejanle 2, o un aumento de este lado y un aumento del otro. Si les parece que queda muy apretado, ¿ok? Si quieren, ustedes en cada vuelta le hacen un aumento. Pero para mí sería más mejor que quedara más apretadito que muy flojo. Aquí ya hacemos el aumento. Y ahora vamos a hacer otra vuelta. Una vuelta más. Aquí está. Vamos a ver. Ok, hasta ahí. La última vuelta le vamos a hacer igual que en la parte de abajo. Vamos a hacer una cadena, 2 cadenas y vamos a tejer por la parte de enfrente y por la de atrás. Por enfrente y ahora toca por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos a rematar con una cadenita. Y vamos a cortar con una hebra larga. Porque acuérdense que vamos a pegar la manga. Para pegar la manga, bueno, ahorita voy a hacer la otra manga. Les voy a explicar cómo pegar la manga. Esta es la parte de enfrente. A la parte de enfrente, yo le voy a tejer una bolsita, como lo tejí en la otra. Para tejer la bolsita, yo solamente tejí un cuadrito. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas y con una. Y después vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Subimos con una cadena y otra vez. 1, 2, 3. Y aquí lo vamos a poner. Vamos a hacer la última. 1, 2 y 3. Y con una cadena cerramos o rematamos. Dejamos una hebra larga porque es con lo que vamos a unirlo aquí. ¿Ok? Okidoki. ¿Qué es esta manguita? Esta manguita que ven aquí.
Lo mismo vamos a hacer de los ambos lados. Bueno, vamos a unir la manga. Para unir la manga, primero vamos a cerrarla. Para cerrarla, nos vamos a apoyar de una aguja lanera. Voy a quitar todo esto de aquí para que no se hagan bolas. Bueno, no se ve de todas maneras, ¿verdad? Y vamos a cerrar la manga. Para cerrarla solamente vamos a pasar de un lado hacia otro. O solamente tomando la hebra de la parte de adentro. Como ven aquí. Ahora bien, vamos a pasar la aguja por aquí. Acuérdense que ustedes tienen que elegir el lado derecho de su hoodie. Vamos a doblarlo al igual a esta. Pueden ponerlo como ustedes quieran, como se les facilite mejor. Vamos a pasar este. Y si se fijan, aquí ya están los dos. Aquí ya están los dos unidos, miren. Solamente vamos a pasar por la parte de acá. Pero esta tiene que quedar abajo, ¿ok? Acuérdense. Muy bien. Ahora con nuestra aguja lanera vamos a unir las dos piezas. Este estambre ahorita lo vamos a cortar. Bueno, lo vamos a pasar para dentro acá para que no nos estorbe. ¿Ok? Entonces pasamos de aquí a aquí. Solamente vamos a hacer la unión de la manga con lo que viene siendo el cuerpo de nuestro hoodie. Muy bien. Ya este sería la parte de nuestro hoodie. Como les dije, si quieren poner las mangas, las bolsas se las van a poner aquí. Si no, igual, lo pueden descartar. Y así se va a ver. ¿Unkidoki? Así se va a ver. Lo mismo de este lado. Ahorita voy a tejer la manga y ya se los voy a enseñar cómo quedaría. Y ahorita vamos a tejer lo que viene siendo el hoodie. Esta parte de aquí, que esta es más fácil. Esta es mucho más fácil. Y ya nada más terminaríamos así. Ahorita les voy a enseñar también cómo hacer la parte de la nariz y la boca. Yo siempre les hago un nudo al final para que se atore en la borra. Siempre empezamos de la parte de arriba. Y aquí en el centro vamos a hacer una pequeña V inversa. Aquí y aquí. Y la boca la vamos a empezar. ¿Sí se ve? Y la boca la vamos a empezar de aquí. De aquí, de medio aquí. ¿Ven? Y ya podemos ponerle aquí la boquita. Así vamos a ir bordando. Vamos a ir jalándole poquito para que no quede tan apretado, ¿eh? No debe de quedar apretado, chicas y chicos. Entonces, aquí pues vamos a pasar para acá. Ustedes pueden hacer el bordado que más les guste. Yo no sé por qué a veces me queda como... Yo eso sí soy malísima para bordar, ¿eh? Malísima. Pero pues hago mi esfuerzo. Ya vamos a empezar a hacer los dientes. Vamos a ir escondiendo. Yo siempre bordo, mis bordados son muy sencillos, ¿eh? No crean que me complico mucho la existencia.
quiero ver, no sé cómo explicarles aquí. Bueno, así. Solamente voy a pasar de un punto bajo a otro, así. Más tengan cuidado que no se vaya a enredar, porque entonces sí, ya no nos sale el tejido. Vamos a ir acomodando. Aquí se me zafó. De preferencia, si ven que se va, se sale, pues nada más pasen el hilo por abajo y este ya lo va a agarrar hacia arriba. Nos vamos al siguiente. Vamos a bajar un poquito la boca. Aquí. ¿Sí se ve? Y otra vez. Vamos a dejar aquí un poquito. Si no les gusta, como a mí que no me gustó aquí cómo quedó, simple y sencillamente pasen el estambre por abajo. Se me hace mejor que quede por abajo. Creo que por arriba no me gusta mucho. Y cortamos. Y así es como va a quedar la cara de nuestro Sans. Con nuestro estambre de color azul. Ok. Vamos a esconder esta hebra en la parte de aquí. Entonces vamos a tejer un punto deslizado, un punto de remache y ahora sí el punto cadena para subir el tejido, y aquí mismo vamos a tejer un punto bajo, ¿ok? Todo lo que es nuestra parte de arriba, uno. Entonces vamos a tejer hasta acá puntos bajos. Bueno, a mí me quedaron 18 puntos, igual pueden quedarle más o menos, depende de lo que hayan hecho aquí en las orillas. Muy bien, vamos a subir con una cadena y vamos a hacer otra cadena y vamos a tejer medios puntos altos toda la vuelta. Vamos a tejer 18 medios puntos altos. Bueno, en su caso, los que les hayan quedado. No se preocupen que si les quedó más o quedaron menos, no pasa nada. Lo importante del hoodie es que tape o simule que esté el hoodie. Pero si quieren que tape la cabeza de nuestro Sans, sí es importante que vayan haciendo aumentos. Muy bien, aquí ya. Vamos a ir alternando una vuelta y una vuelta de aumentos. Esto nos tiene que quedar. Esto nos va a ir a. Esto se va a ir haciendo como una B. Como una B. Como una B. Porque la vamos a cerrar al final. Subimos una, dos cadenas para subir. Ahora vamos a poner un aumento de medios puntos altos aquí. Y vamos a tejer al final de esta vuelta 20, porque le hicimos un aumento en cada una de las orillas. Vamos a ir haciendo aumentos en cada una de las orillas. Aquí vamos a hacer el aumento 1, 2. ¿Sí ven? Va haciendo esta figura para los lados. Se va a ampliar. Esto nos va a ayudar a que se vaya haciendo la capucha hacia arriba. Pero tenemos que hacerlo un poquito más ancho. Vamos a hacer otra vuelta de otros
20 puntos y luego volvemos a hacer el aumento. Así lo vamos a ir alternando hasta que pueda cubrir. Entonces voy a hacer ahorita las vueltas y ahorita continuamos. Muy bien, aquí ya he terminado la parte del hoodie. Si se fijan, es casi el doble. El doble de lo que tejimos también en la parte del cuerpo. Para que se den una idea, yo me imagino que estos son trapecios, los mismos de este lado. Nada más la diferencia es que tiene este lado los huecos para los brazos. Muy bien. Aquí está nuestro muñeco y aquí está la cabeza. Y aquí viene siendo el hoodie. Aquí lo vamos a cerrar. Muy bien. Aquí vamos a cerrarlo. Para cerrarlo, entonces voy a quitar aquí, voy a cortar una hebra larga para hacer la unión. Y vamos a cerrar de la siguiente manera. Vamos a tomar aquí este punto donde sería la cadena. Y ahora sí, vamos a tomar el punto de la parte de enfrente con la de parte de atrás. Estas dos. ¿Sí se ve? Estas dos que quedan juntitas. Conforme ustedes saben bordar, porque hay muchas personas que les gusta tejer, pero hay una cosa que les sale mucho mejor, no sé, hacer las figuras de los muñecos, otra persona les queda súper bien los bordados. A otras personas les queda súper linda la ropa para sus amigurumis. Entonces cada persona tiene su manera distinta. Ay, aquí no le jalen, porque si no se hace. Tiene su manera distinta de hacer las cosas. Bueno, aquí yo nada más lo estoy escondiendo. Igual ustedes pueden esconder hacia el otro lado, hacia donde quieran. Muy bien, ahora ya cerramos y así es como nos queda la parte de enfrente. Ahora bien. Yo voy a utilizar este para colocárselo a mi hoodie. Vamos a esconder aquí esta parte. Y vamos a empezar a tejer. Una, dos. Y aquí mismo tejemos un punto bajo. Y luego nos vamos a la siguiente. Tejemos un punto bajo y tejemos una, dos y a la siguiente. Si se alcanza a distinguir, sí, ¿verdad? Ahí está. Tuvimos suerte. Muy bien. Ahí está nuestro hoodie. Vamos a colocárselo de una vez, de una vez. Ya nomás nos falta el short. Muy bien, ahora vamos a hacer el short. Para hacer el short, vamos a utilizar el color negro, que espero se pueda distinguir el color. Si no, pues igual en otro video les voy a enseñar a hacer el short, ¿ok? Bueno, ya tejimos las 30 cadenas más una cadena y vamos a unir estas dos piezas, bueno, las dos extremos con un punto deslizado, una cadena para subir. Y aquí mismo vamos a tejer un punto bajo. ¿Ok? Vamos a tejer una cadena. Y nos brincamos una cadena. Y tejemos un punto bajo. Así vamos a hacer toda la vuelta. Tejemos una cadena al aire. Nos brincamos un punto. Y en el siguiente vamos a tejer. Muy bien. Este lo vamos a dejar como si fuera un fajo. Porque vamos a ponerle un estambre para que se vea así, para ajustar el short. Lo vamos a ajustar con un estambre. Entonces es lo que vamos a hacer. No necesitamos de hacerlo demasiado abierto, solamente vamos a poner una cadena y un punto bajo, acordándonos de brincar una cadena para que nos quede este huequito. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar la vuelta y ahorita seguimos con la siguiente. Hacemos el punto deslizado y subimos con una cadena y aquí mismo vamos a tejer el punto bajo. Toda la vuelta la vamos a tejer de puntos bajos. Vamos a tejer aproximadamente
o mejor dicho, no aproximadamente, vamos a tejer 5 vueltas, de 4 a 5 vueltas. Ustedes van a ir midiéndole a nuestro muñeco hasta donde queremos. Por ejemplo, aquí queremos que quede el pantalón, entonces tejeríamos una, dos vueltas más. Aquí ya tejimos las 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, contando las cadenas, contando la primera vuelta como las cadenas. Aquí llegamos, tejimos 30, todo alrededor, 30 puntos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el punto deslizado, una cadena, apretamos muy bien y ahora vamos a contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el 16, que viene siendo este, vamos a poner un alfiler, en este, que viene siendo la mitad, vamos a tomar nuestro tejido. Acuérdense que hicimos el punto deslizado. Y aquí mismo, en este punto, dejen cuento de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Vamos a pasar hacia hacer el primer punto bajo. Quitamos nuestro alfiler y vamos a tejer este como el primer punto bajo. ¿Ok? Entonces vamos a tejer 15 de este lado, toda la vuelta. Voy a sacar el hilo. Ahora, aquí donde hicimos el punto, la primera vuelta de este lado, vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien, una cadena al aire. Y aquí mismo vamos a tejer otra vez los 15 puntos. Muy bien, aquí ya terminamos. Quiero que vean si les parece que así es lo suficientemente largo. Vamos a pasar aquí la pierna. Y del otro lado. Ahorita les voy a decir cómo tejan la otra parte. Me parece que ahí está bien. Me parece que ahí está bien el short, no más largo. Para este lado vamos a tejer los mismos 15 puntos con las mismas vueltas para concluir con la parte del short y continuar con el bordado. Muy bien, ya terminamos el short. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocarle este pequeño bordado. Lo pueden hacer de varias maneras, como bordamos la boca, o también lo pueden bordar con el gancho. Para bordarlo con el gancho, yo voy a empezar por la parte de abajo. Es importante que te mantengan la línea. Por ejemplo, aquí yo voy a poner este alfiler para saber dónde quiero el bordado. Aquí, más o menos ahí, ¿verdad? Y vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a agarrar nuestro estambre de color blanco. Lo vamos a sacar por este lado. Y cada una de las... Vamos a hacer una cadena. Y aquí mismo vamos a ir tejiendo. Con una cadena. Tomamos un punto bajo o una vuelta. Lo sacamos como si fuera un punto deslizado y tejemos una cadena. Y aquí terminamos. Bueno, vamos a hacer lo mismo de este lado. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que son las pantuflas.
de nuestros ants, que va a quedar así. Muy bien. ¿Cómo se van a tejer? Vamos a tomar el color rosa, nuestro gancho del 3.25, y vamos a tejer, ay, perdón, un anillo mágico con 10 puntos bajos y 10. Cerramos nuestro anillo mágico. Ahora, en la siguiente vuelta, vamos a pasar con un punto deslizado. Lo apretamos bien, una cadena, la apretamos muy bien. Y aquí mismo vamos a tejer un aumento. Y en la siguiente, un punto deslizado. Un aumento, un punto bajo. Un aumento, un punto bajo. Un aumento, un punto bajo. Así toda la vuelta. Y vamos a terminar con 15 puntos bajos. Y vamos a unir con un punto deslizado. Apretamos bien. Vamos a tejer otra vez 15 puntos bajos. Esta vuelta. 3. Ahora en la vuelta número 4. Vamos a hacer otra vez lo mismo para subir el tejido. Y vamos a contar 13 puntos bajos y cortamos nuestra hebra, rematamos y terminamos aquí. Ya colocamos nosotros nuestra sandalia o nuestra chancla. Si queremos que se, pues digo yo que si no lo quieren que se desesafe, pues ya ustedes pueden colocar aquí un puntito para que se ajuste, igual del otro lado. De esta manera y ya quedaría justa la sandalia. Y ya nada más escondemos nuestro estambre. Cortamos, lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. No se desesperen. Para el cinturón yo solamente tejí 50 cadenas que vamos a pasar por la parte de aquí. Bueno, voy a dejar esta parte aquí. Apóyense de su gancho y vamos a pasarlo en diferentes puntos. Y así todo alrededor de nuestro short para que se ajuste a la cintura del sans. Entonces, ya aquí está el sans terminado. Misión cumplida después de mucho tiempo, pero pues bueno. Ahí vamos haciendo poco a poco cada uno de los que nos van pidiendo para el canal. Espero que les haya gustado. Y pues sin más, me despido. Mi nombre es Lidia Zúñiga. El día de hoy tejimos a sans. Nos vemos en la próxima. Y muchas gracias por estar aquí. Bye.